Bienvenido, Hugo. Gracias. Qué bueno que están con nosotros, un, un año más, que, que este, nos sigan acompañando en este evento que, pues, al ser internacional, en que todos son en par en todo el mundo, este, lo, lo, los están oyendo, los están viendo, pues se vuelve bien interesante que, que, que se ponga el ejemplo en México de lo que estamos haciendo con tecnología. ¿verdad? Sí, claro, para nosotros, para Leviton también es muy importante poder acompañarlos en esta semana del ahorro de energía con Alcione. Y efectivamente, hoy vamos a platicar un poco sobre las nuevas tendencias en controles de iluminación, eh, combinado con lo que son las redes inalámbricas que hoy están en boga por todos lados, eh, aplicaciones móviles, y vamos a platicar ahorita de algunos temas que pueden resultar interesantes para esta semana del ahorro de energía. Muy bien, perfecto, pues sin más preámbulos, porque si no te comemos el tiempo, pasa al podio para Gracias. que empiece tu plática, por favor. Y aquí nos vemos para la sesión de preguntas y respuestas ¿verdad? que es eh, parte de, de, del tema que es que, que, del procedimiento muy bien pues vamos a comenzar hablando de las tendencias tecnológicas en los controles de iluminación y de las soluciones que en leviton podemos ofrecer para este tipo de, de situaciones que resultan bien interesantes hoy en día. Lo primero de lo que tendríamos que hablar acerca de los controles de iluminación es sobre las preguntas básicas. La primera de ellas es, ¿por qué tener controles de iluminación? La primera respuesta es porque vamos a lograr un ahorro de energía. Sabemos que hoy en día los costos de la energía son de los que más impactan en todos los comercios, en la industria y en todo tipo de aplicaciones. En el hogar también es, es muy importante poder tener ese ahorro podemos crear ambientes deseados podemos manipular la iluminación para lograr que tengamos ciertos niveles y ciertas condiciones para que nos, lo que nos lleva a crear atmósferas cómodas y tener una sensación de confort en las actividades que se estén desempeñando y en el tipo de, de iluminación y aplicaciones que se requieren la otra de las respuestas es cumplir con códigos de energía. Estos son códigos internacionales de los que vamos a hablar durante la presentación. La siguiente pregunta básica es, ¿de qué manera vamos a lograr eh, todo esto de lo que hablamos en, al inicio? Puede ser por sistemas cableados, por interruptores, por pantallas táctiles, por aplicaciones de iluminación, por sistemas inalámbricos, que es la parte principal de esta, de esta plática que pueden ser in interruptores inalámbricos, hubs, las, las apps para móviles, control desde la nube y control por voz, que son las nuevas tendencias de la iluminación por Amazon Echo, por Apple, ya vamos a poder decirle a Siri en, en nuestro dispositivo iOS, Siri enciende la luz o Siri apaga la luz y se va a hacer eh, de manera inmediata o por Google Home. Las tendencias de las que vamos a hablar el día de hoy es que vamos a tener una mayor área de control, vamos a poder tener controles en nuestros dispositivos y vamos a poder interactuar con el comportamiento humano. Esto es una parte bien importante ya que podemos empezar a crear mejores condiciones en nuestros centros de trabajo y en los centros comerciales pues también se va a poder... Eh, mantener al cliente cautivo para que esté siempre dentro de nuestras instalaciones las tendencias vienen con el control de color el, la temperatura de color vamos a poder eh, modificarla en un momento dado para mejorar la salud y lograr el confort y la gran tendencia es el uso de wireless en, ya hoy en día en todos los lugares tenemos una red wi-fi disponible entonces, aprovechamos esa red Wi-Fi para hacer nuestros controles de iluminación. Siguiente, por favor. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son los códigos, que los códigos de energía rigen a los controles, pero hoy en día la tecnología es la que está mandando a regir estos códigos. La tecnología es aprovechada para crear nuevos códigos de control que nos permiten llevar la iluminación a lo, a lo que deseamos. Los LEDs, el LED está catalogado como el catalizador del cambio en potencia. Eh, por norma tenemos 20 amperes en circuitos de iluminación. ¿Quién los necesita? Cuando hoy en día con las cargas de LED estamos muy por debajo de, de esta norma. También tenemos el elemento del rendimiento humano. La próxima revolución en la iluminación es el control. Eh, por, por deseo de la temperatura de color o por requerimiento de, la, de las actividades. También viene una tendencia que es la iluminación POE, que es por medio de los switches de redes y toda la iluminación se va a controlar con cableado estructurado, con un cable UTP, que hoy en día estamos permitiendo un control de una carga de hasta 60 watts. También vamos a hablar de, de protocolos de control de iluminación y cuáles son sus aplicaciones. Tenemos protocolos cableados en 0 a 10 volts, el sistema DMX que ya lo conocemos desde hace tiempo, los sistemas direccionales DALI, sistemas BACnet y sistemas Propriety. Y ahora viene un tema bien interesante que lo llaman el WW, que es The Wild West of Wireless. Eh, con todas las tecnologías, con todas las plataformas que hay, que hay hoy en día para controles inalámbricos, pues tenemos ahora Seaway, tenemos Sigby, en Ocean, tenemos control directamente desde Wi-Fi, desde la red inalámbrica, vía Bluetooth y más de ellos que te, nos tardaríamos mucho tiempo en mencionarlos. Vamos a hablar también del control distribuido de la iluminación versus el control central de la iluminación y sus aplicaciones. Vamos a hablar de control basado en, en apps para móvil, que esto nos lleva a hacer mucho con poco. Integrar, integrar el control en el luminario, hablar de luminarios inteligentes o, lum, o lámparas Intelect, de las que vamos a, a tener noticias más adelante. Controles integrados en sala por medio del sensor ProVolt, que es de la última generación de sensores de Leviton y de la iluminación y control POE, que les comentaba hace un momento, que próximamente va a estar disponible. Y eh, el último tema fuerte de esta presentación es el mundo de IoT, que es el Internet of Things, el Internet de las cosas, cómo vamos a trabajar con Amazon Echo, con Samsung Smart, con Apple Home y otras aplicaciones de, de Internet de las cosas que tenemos disponibles hoy en día. Siguiente. El gran problema al que nos enfrentamos, ahora sí ya vamos a, a entrar en lo que es la, la presentación, es el consumo de energía, son los costos que nos representa el, el consumo de energía. En el caso específico de los edificios, edificios comerciales o edificios de oficinas, la mayor parte de las veces están sobreiluminados. El otro problema fuerte que tenemos ahí es el no aprovechamiento de la luz natural. La luz natural es la, pues ahora sí que es gratuita, no nos cuesta y en la mayoría de los casos la tenemos desaprovechada. Tenemos las luces encendidas en cuartos vacíos y el 75% de nuestros edificios fueron construidos antes de 1989, antes de que empezara la tendencia del ahorro de energía, antes de que empezaran las normatividades, los estándares de ahorro. En la imagen que podemos ver en la pantalla viene ahí una pregunta, ¿cuál es el error que tenemos en esta imagen? El error principal es que tenemos una gran ventana por donde está entrando mucha luz natural y están las luces encendidas a plena carga. Entonces estamos desperdiciando, hay un, un gasto de energía eléctrica que podemos eh, disminuir por medio del uso de la, de la luz natural. Siguiente, por favor. Esta gráfica es un ejemplo de lo que es eh, un edificio de oficinas. Si vemos la gráfica es totalmente plana, porque quiere decir que el consumo eh, a las 12 del media, de la medianoche, que es eh, el lado izquierdo, al mediodía, que es en el centro, y de nuevo en la medianoche, es totalmente plano. Estamos consumiendo la misma cantidad de energía en iluminación, manteniendo las luces siempre al mismo nivel. En la, siguiente lámina, gracias. En, la, en la siguiente lámina podemos ver cómo este consumo ya no es lineal, sino que empezamos a, a poderlo llevar hasta casi un 70% de ahorro durante el mediodía. En, en estos edificios de oficinas, el consumo promedio anual de la energía es de 91.6 kWh por metro cuadrado. Si nosotros empezamos por hacer un control por horarios de encendidos y apagados, podemos disminuirlo a 53.81 kWh, metro cuadrado. Si a esto adicionamos sensores de ocupación, nos, dis, nos bajamos a un 43, 43 kWh por metro. Viene aquí una parte que lo llamamos el tuning. El tuning es cuando nosotros podemos manipular, nosotros podemos poner a punto. Eh, de forma voluntaria la iluminación todavía podemos disminuir a 34.44 kilowatts hora metro cuadrado y si a todo esto anterior le adicionamos el uso de la luz natural bajamos hasta 22.73 kilowatts hora metro cuadrado si lo comparamos contra los 91 iniciales estamos notando que el ahorro es bastante interesante podemos lograr hay mucho abatimiento de costos y como nos lo muestra la gráfica, tenemos ahí ese, ese decremento en el consumo de, la, de energía eléctrica y en los costos. Los tres grandes códigos energéticos que, que se llevan a cumplimiento son el ASHRAE, el Código eh, el Eléctrico Internacional, y el título 24 de California. Eh, estas tres entidades son las que rigen a nivel mundial, son las que lideran eh, los estándares de ahorro de energía. De aquí se derivan muchas normas mexicanas, que son las que vamos a aplicar en nuestros productos. Siguiente, por favor. Eh, la Sherrae 90.1 2010, eh, comparado con la versión 13, 2013, perdón, nos habla de un apagado automático en interiores y exteriores cuando la luz no está en uso. Para esto vamos a requerir sensores. Eh, apagado automático en edificios menores a 500 pies cuadrados. A, perdón, a 5.000 pies cuadrados. Ya estamos hablando de edificios de aproximadamente 500 metros cuadrados, en los cuales ya se va a requerir el apagado automático. La iluminación multinivel en espacios por medio de controles manuales. Las escaleras son una de las áreas donde más tenemos un gasto de energía. Entonces nos pide esta normatividad de Archirae reducir al 50% cuando se detectamos una ocupación durante 20 minutos. En los estacionamientos, si tenemos eh, contribución de luz de día, Vamos a reducir la potencia al menos un 30% y el control automático de la luz natural por ventanas y en el caso de, de que sea por el techo en domos y tragaluces. Las aplicaciones especiales deben controlarse por separado. Esto nos habla de los displays, de las iluminaciones que tenemos de acento, las decorativas y que no representan una tarea visual que podemos mantener apagadas cuando no es necesario. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la razón de que entremos a utilizar tecnologías inalámbricas? La gran facilidad de instalación, no requiere cableados especiales, los sus reducidos costos de instalación o asequibilidad, es totalmente escalable de acuerdo a necesidades, podemos comenzar con una... Con una instalación muy básica y en base a eso irla creciendo. Tiene aplicaciones reales y es una tecnología totalmente segura. Esas son las razones por las que utilizaríamos tecnología wireless. La podemos utilizar en retrofits, que es la adecuación de lo que ya está a una nueva tecnología. Podemos adicionar sensores de ocupación, interruptores multivía, sin la necesidad de estar colocando cableados nuevos. Podemos hacer un control de luz natural y evitamos dañar muros y plafones durante la instalación. Eso también nos, nos permite ahorrar algunos costos de mantenimiento y disminuye el impacto en las operaciones. En las nuevas construcciones, el reto de instalar es por, eh, en, la, en la construcción. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muros de concreto y muros de vidrio, pero se está desarrollando la tecnología para poder trabajar con estos muros. También la tecnología wireless tiene un fácil cumplimiento de códigos, los tres que mencionamos anteriormente. ASHRAE, título de California y el código del Consejo Internacional. Esto, lo vamos a, esto se hace por medio de los sensores de ocupación y vacancia, atenuaciones manuales, control de luz natural. Podemos hacer control de receptáculos también por medio de tecnología wireless. Podemos hacer que los contactos se energicen o desenergicen. Controles de estacionamientos también que es muy importante, es una de las zonas donde hay poca, poca actividad, pero hay mucho consumo de energía. Tenemos soluciones inalámbricas Leviton para aplicaciones comunes. Tenemos, pues, vamos a comenzar por hablar del sensor Provol, que es uno de nuestras aplicaciones tipo standalone. Es un controlador de cuartos, un controlador de salas, del que vamos a ir hablando ahora de sus, de, de sus prestaciones. Este sistema, que es un sensor de la última generación de Leviton, se llama Provol Room Controller, nos que proporciona un control de atenuación de 0 a 10 volts. Es un sensor autocontenido con un sistema de alto desempeño. Eh, es un conjunto de tecnologías que nos pueden dar eh, las ventajas de aprovechamiento de luz natural, atenuación de 0 a 10 volts, encendidos o apagados parciales de acuerdo a la necesidad. Podemos, eh, su principal aplicación es que es un sensor de ocupación y ahora también tiene una función de respuesta a la demanda, principalmente para instalaciones donde tenemos... Eh, media tensión o donde pueda existir un control horario y una medición de demanda, por medio de un sistema eh, de automatización del, del edificio nos puede mandar una señal de que estamos llegando a los límites de la demanda de energía y a su vez el sensor ProVolt va a mandar a que los, eh, a que los consumos de iluminación disminuyan para no generar estos picos en la demanda. También tenemos encendido y apagado por luz natural. Y todo esto son preconfiguraciones de fábrica que podemos eh, solicitar. Además de que es fácilmente replicable, nosotros hacemos una, a la hora de hacer la programación, creamos unos preescenarios o unas preconfiguraciones, las cuales por medio de la aplicación móvil nada más vamos a ir replicando en cada una de las, de las habitaciones en las que se instala el sensor ProVolt. La ventaja es que por medio, se, todo se hace por medio de Bluetooth, mediante una aplicación, y no vamos a requerir estarnos subiendo una escalera ni hacer una configuración manual de cada sensor. Podemos crear estas, pre -configur estas configuraciones por medio de la aplicación y solamente las vamos a ir cargando en cada sensor de los que tenemos instalados. Las, las funciones que podemos lograr con el ProVolt es el control de cuartos. Eh, podemos, por medio de un dispositivo llamado PowerPack, controlar eh, alimentación de 120 a, 27, a 277 volts. Con esto podemos alimentar ciertos contactos para que a, cuando no haya presencia, estos se desenergicen. Entonces ahí no hay problema si alguien dejó una lámpara de, de, de pie conectada o un radio o algún, otra, algún otro dispositivo que nos esté consumiendo energía, el ProVolt lo va a mandar a desenergizar cuando, cuando no haya presencia. Tenemos la función de dimmer, tenemos la función de sensor de presencia y de vacancia y trae una fotocelda para el aprovechamiento de luz natural. Se puede conectar con una botonera de cuatro funciones que son encendido, abrillantado, atenuación y apagado. También podemos hacer una configuración automática de cuartos por medio del, del sistema de Bluetooth. Y si no hacemos todo eso, llegamos a un punto que se llama instálalo y olvídalo, Set it and forget it, que es una autocalibración. Nosotros colocamos el sensor, dejamos las luces encendidas durante 24 horas y el sensor ProVolt automáticamente se va a calibrar para tener los, los niveles de iluminación para los que fue calculado el cuarto. Además de que todo se controla por medio de una aplicación para nuestro smartphone. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema ProVolt es que también obedece a los sistemas BMS. Entonces, eh, por medio del diagrama que estamos viendo en pantalla, podemos ver la interconexión que hacemos entre el sensor ProVolt y una carga. Y por medio de un switch, podemos obedecer y mandar señales al sistema BMS. Eh, después de ver todo esto, podemos fácilmente decir que el sistema ProVolt nos da una... Un ahorro aproximado de un 50% contra tener las luces encendidas todo el tiempo y no llevar estos sistemas de control eh, a nuestros edificios. Las nuevas tecnologías como Decora Smart, que son el futuro de la automatización doméstica o de la automatización en casa, vienen por medio de la del uso de redes inalámbricas que pueden ser SIGBI que puede ser Bluetooth, que puede ser Wi-Fi o que puede ser C-Wave Todas estas uh, aplicaciones son de un, de un uso muy fácil, de una plataforma muy, muy amigable y vamos a ir hablando de ellas eh, a partir de este momento. Las aplicaciones y la nube en la mayoría de los casos eh, requieren de instalaciones profesionales y de sistemas muy sofisticados. La explosión de estos productos y tecnologías en el mercado cada vez hace más difícil poder escogerlas. Entonces eh, puede llegar a ser confuso tener estas, estas eh, tecnologías en casa y el reto es que los productos eh, puedan ser adquiridos fácilmente. La solución de Leviton es eh, la línea de Cora Smart. Con productos de automatización en tecnología SeaWave, Lumina RF o ZigBee en Apple, HomeKit y en Wi-Fi, además de hacer una mezcla con la familia de Cora, que son los productos Leviton. Todos estos sistemas de automatización en casa por medio de las redes, de, de las redes inalámbricas. Eh, los podemos ver en pantalla, son por medio de una aplicación móvil por la vía Bluetooth o por un móvil y un emisor como es el c o por medio de un de un repetidor como el, como el, como el Smart Hub o directamente eh, por medio de un de un repetidor de wifi conectado a nuestra red y una aplicación Leviton. Las soluciones de automatización, por ejemplo en el caso de Bluetooth, son tipo stand-alone, eh, solamente trabajan para sí mismas, no se interconectan en una red, no requieren de un hub. Las aplicaciones son para sistema iOS y sistema Android. El rango no es muy largo, no, no es muy grande, tenemos unos 8 a 10 metros de, de distancia. Y los beneficios eh, son que tienen una fácil programación y eh, no, no es nada complicado poderlo, poderlo hacer funcionar. El, el sistema SeaWave eh, sí requiere de un hub, es parte de la, de la familia de Smart Things. Eh, este hub, principalmente de Samsung. Más adelante se va a poder conectar también con los electrodomésticos y todo lo vamos a poder hacer un control por medio de la red con este hub. Tenemos una distancia de aproximadamente eh, 7500 pies, estamos hablando de unos 2000 metros de, de repetición de este sistema hub. Para el sistema Apple, Apple Home, el propietario es el sistema Apple. No requiere de un hub, pero puede ser eh, conectado opcionalmente al, al dispositivo Apple TV para poder tener acceso remoto. Entonces, como les decía desde el, eh, al inicio, podemos hacer una llamada por medio de Siri desde nuestro teléfono y pedirle desde donde estemos, en nuestra oficina, en vacaciones, en el trabajo, que haga encendidos, que haga apagados. Y próximamente va a haber más funciones para poder controlar por estos medios. Y el sistema Amazon Echo también trae, trabaja por medio de Wi-Fi, no requiere de un hub. Y lo único, el rango es la cobertura de, nuestro, de nuestra red de Wi-Fi. Esta plataforma de Core Smart eh, de control de iluminación automática nos permite controlar 600 watts en dimmer universal para LED o para incandescente, o 1000 watts en otra aplicación, 15 amperes en apagadores de pared y 15 amperes en salidas de potencia de, de tipo plugin y 300 watts para un dimmer. Las tecnologías pueden ser por medio de Lumina RF, que es un sistema SIGBI de radiofrecuencia, por el sistema C-Wave, por Wi-Fi o por los home kits de los que estaba hablando hace unos minutos. Estos sistemas están liderando todas las automatizaciones domésticas porque tienen una fuerte adopción. Son. Eh, en verdad muy amigables, es muy fácil de manejar, los beneficios es que la instalación y la, el enrolamiento, el inicio de, de su operación es muy fácil, no requiere personal especializado, no requiere materiales especializados, solo necesitamos comp comprar los dispositivos y ponerlos a funcionar. También eh, todos estos sistemas van a estar disponibles en tiendas de retail. Para que sean totalmente accesibles al público en general. El Samsung Kit, eh, como les comentaba, es un hub, es un concentrador de, de datos, de señales, que se puede conectar con los sistemas de Core Smart. Es una solución de bajo costo para poder eh, programar eventos eh, horarios y trabaja bajo la plataforma SeaWave. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver que, eh, cómo se puede controlar toda la casa por medio de, de la conexión a la red Wi-Fi. Podemos también tener aditamentos adicionales para hacer el control vía remota o los controles locales dentro de la casa estando conectados a la red. Podemos hacer control por termostatos, reconocimiento de voz, eh, configuramos opciones de seguridad de acuerdo a, a los requerimientos, podemos tener cámaras wifi, podemos eh, tener cerrado de chapas, poder controlar nuestros sistemas de riego. Eh, apertura y cerrado de garage, todo esto lo vamos a hacer por medio de la aplicación y de, de acuerdo a las tecnologías que se hayan escogido. En este caso es el ecosystem que se conecta por medio de los concentradores, sea el hub o sea el Apple TV. Esa es la presentación que teníamos planeada para el día de hoy y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Muy muy interesante, Hugo. Eh, es, eh, para mí, ya por, por la edad, ya no me es tan fácil eh, el asimilar este, estos conceptos. Eh, lo platicas muy fácil, lo, lo dices muy sencillo, pero para, para algunos de nosotros no, no, no es tan fácil. Pues yo creo que no, no puede ser más difícil que operar el teléfono celular. Es una pantalla muy amigable en la cual. Eh, como si tuviéramos el botón de interruptor de la pared, lo vamos a tener en el teléfono y le vamos a dar la opción de encender o apagar. O si tuviéramos un dimmer deslizable, también igual eh, en la pantalla táctil lo vamos a controlar. La verdad es que son sistemas muy, muy amigables y que yo creo que no tienen ninguna restricción de edades. Lo puede operar un niño desde los 5 o 6 años o antes que ya empiezan a manejar los teléfonos hasta un adulto de cualquier edad. Sí, digo, se oye, muy fácil, ¿no? Pero la verdad es que siempre es interesante. A mí me gusta mucho probarlo y, y, y ten la suya que lo voy a hacer. Vamos a experimentar. Esto es lo que le llaman el Internet de las cosas. Esto es lo que se llama el Internet de las cosas, que en palabras muy comunes sería controlar la gran mayoría de las cosas por medio de Internet. Las cosas que usas en una casa, las, es. Otras, las cosas no tanto de una oficina. Más bien está al mercado de, de, de residencial de la casa. Sí, de hecho la presentación de hoy se enfocó tanto al mercado comercial y en la, el final a la parte residencial. Todo el Internet de cosas sí es más eh, de modo residencial para poder eh, pues facilitarnos muchas tareas, incluso por medio de los hubs se va a poder controlar dentro de poco la línea blanca, por ejemplo la lavadora, se puede mandar a, a encender, a apagar, el mismo refrigerador. Vienen cosas muy muy interesantes por el medio, por el uso de, de las redes Wi-Fi. Hoy en día las tenemos en todos los lugares, están muy a la mano y se están aprovechando. Pues bien, bien, bien interesante, sin duda que, que este mercado eh, pues abre oportunidades gigantescas, ¿no? Primero, pues a los fabricantes de estar haciendo ya las cosas o los productos que tengan la, la conexión, que tengan el sistema de conectividad, ¿no? Ese sería el, el primer requisito, ¿no? Los, los refrigeradores de última tecnología ya lo tienen. Sí, así es. Por ejemplo, las pantallas ult, eh, de los últimos años, las Smart TV ya todas se pueden conectar a, a la red Wi-Fi. Poco a poco va a venir una revolución del el electrodoméstico donde se conecte a Wi-Fi. Y lo que estamos eh, haciendo en Leviton es adelantarnos a todo eso, haciendo ya los productos que se puedan manejar vía Wi-Fi. Perfecto. ¿Y, este, ¿y cuál es el, 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 tu visión comercialmente hablando? O sea, en la, en la parte, no es del sector industrial, sino en la parte de, de residencias de interés medio-alto, ¿cuál es tu visión de, de, de la automatización? La visión de la automatización, como se comentaba en la presentación, es un sistema muy escalable. Podemos comenzar por hacer pequeñas adecuaciones, poco a poco irlo, irlo llevando más allá, pero hablamos de que es para un nivel medio, no son sistemas que tengan costos exorbitantes, son sistemas que tienen un costo que se puede pagar, porque muchas veces nos presentan tecnologías de última de última moda y la gran maravilla, pero son impagables, ¿no? Eh, la idea aquí es que sean tecnologías que se puedan pagar, que se puedan incluso conseguir en las tiendas de retail, como en un Home Depot, como en los distribuidores, como ustedes, y estén a la mano para la gran mayoría del público. Perfecto. Y este, en, en el, en el, en el mercado de del, del uso eh, de la casa, del uso residencial, ya nos comentas, es que realmente Leviton está viendo el futuro, está manda, mandando al mercado algo que va a empezar a, a, a existir en electrodomésticos de todo tipo y todo, todo una lámpara, cualquier cosa va a tener este, este tipo de conectividad, ¿no? Hacia allá va el... Sí, así es. Incluso eh, en otra presentación que tenemos sobre sistemas de control de iluminación. Eh, hablamos ya de, 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 de automatización en exteriores, de automatizaciones que podemos tener kilómetros de luminarios en redes que podemos manejar entonces. es el aprovechamiento de la tecnología como bien dice una frase, no los códigos rigen a, los, a las tecnologías. bueno, los códigos rigen a los luminarios, pero hoy en día la tecnología es la que nos está rigiendo a los códigos. Entonces, te, nos tenemos que poner a la par con la tecnología para poder estar a la vanguardia. Pues interesante. A ver, tenemos la primera pregunta de la sucursal de Tlanepantla. Dice, ¿me podrías explicar un poco más cómo funciona el sistema ProVolt con la aplicación? Claro. El sistema ProVolt, eh, descargamos una aplicación móvil eh, de, de directamente desde una App Store, o sea, de, independientemente de que tengamos un sistema Android o un sistema iOS. Y lo que hacemos es que toda la configuración del sensor se hace por medio de la aplicación. No tanto lo vamos a estar operando diario. Lo que evitamos, o lo, la gran ventaja de hacerlo con la aplicación es que evitamos subirnos en una escalera, estar haciendo programaciones, moviendo switches en el, en el, en el sensor, pero toda la programación, ahí es donde le vamos a decir cómo va a ser su funcionamiento. Como un ejemplo, eh, si tenemos dos o tres circuitos de iluminación dentro de una oficina, le vamos a, a dar el condicionamiento. Si hay luz natural, vamos a apagar el circuito perimetral, por ejemplo. Si no hay luz natural, se enciende. Si tenemos presencia, solamente eh, vamos a mandar todas las luces a plena carga. Si no hay presencia, podemos hacer un apagado parcial, a 50 o 30%. Así es como funciona por medio de la aplicación. Es para darle todo el ordenamiento y toda la configuración al sensor. Ok. Entonces, la, la aplicación realmente es para programar. Así es. Es para la puesta en marcha y la configuración del equipo. Y ya realmente ahí, hasta ahí llega la función, ¿no? Sí, así es. Y, y comentas algo muy interesante: que fue de, de que eh, había un sistema en el cual. Simplemente lo, lo pones ahí ya solito, él se programa. Así es, tiene un modo de autocalibración que Ajá. por eso le llaman ahí it and Forget It, que es colócalo y olvídalo. Ajá. Nosotros dejamos encendida la iluminación las ve, las 24, durante 24 horas, un día y una noche. Entonces el sistema va a estar haciendo una medición constante de cuáles son los parámetros, por ejemplo, cuál es el nivel de iluminación que se requiere en este punto, de acuerdo a, hablando de una iluminación calculada. Para el área. Entonces, en base a eso, vas a ver que si en la noche requiere 400 luxes, que es para lo que está calculada, en el día, conforme entre la luz natural y estos niveles se eleven, va a empezar a disminuir la potencia de las lámparas. Entonces, eh, esa es la calibración automática, poder saber cuál es el comportamiento y el requerimiento del local para poder trabajar de manera automática. Y, y ya esa calibración ya la trae de, de fábrica. Sí, ya es una función de fábrica que si, no, si nosotros no le damos una programación por medio de la aplicación, va a entrar a la configuración automática, ¿Automática? de 24 horas. Pero, eh, pero los puntos de calibración están en, en, el, en, el, en, en, en el propio equipo. Vamos a decir, ahorita hablaste de 400, ¿no? Uh -huh. ¿Eso ya lo trae de, de, de fábrica en forma original? No, el equipo lo que hace es la medición de los niveles existentes del nivel de noche, que es el nivel máximo de iluminación, y cuando este nivel se excede en el día, es cuando hace los ajustes. Eh, el nivel, pues, se establece a la hora de hacer el diseño de la iluminación. A ver, el, vámonos despacito. A ver. Sí, sí. El sensor eh, toma un nivel de referencia en la noche, independientemente de la cantidad de luxes. Ok. Él, él en la noche, él toma, pero por ejemplo, si yo estoy en un escritorio, si yo estoy en una oficina, sí. ¿cómo sabe él que, cuál es la, la iluminación que, que se requiere? A que si estoy en una casa y esta es la mesa de la sala. Bueno, porque eh, previamente a la instalación del sensor se debió haber hecho un diseño de la iluminación. Si ya tenemos el diseño de la iluminación que tiene los niveles estandarizados y requeridos, lo que hace ProVolt... Es verificar cuál es el nivel máximo en la noche. Entonces, de noche es cuando tenemos el consumo máximo y a partir de ese consumo establece un punto de referencia y bajo esa referencia atenúa o abrillanta durante el día. Perfecto, muy bien. Dice Pantra, en caso de que falle la energía, ¿se tiene que volver a configurar? En general no, pero la gran ventaja de Provolt es que esas configuraciones se guardan en la aplicación. Entonces ya nada más hay que, si, si fuese necesario que se tengan que volver a, a configurar, con la configuración establecida se hace una conexión Bluetooth y quedan listos. Perfecto. Muy bien. Mérida, ¿el ProVolt es para interiores y exteriores? Es solamente para uso interior. Solamente, solamente para, para uso, uso interior? interior. Así es. O sea, dentro de sí, la... de hecho, eh, pues ahora sí, el, el mismo nombre lo dice, es Pro Room Controller. Es un controlador de cuartos es para espacios cerrados e interiores. Ok, perfecto. Este, y, y, ¿Y ahí por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no al exterior? Por ejemplo, en una casa, pues que tenga todo lo interior, pero que si tiene jardín, no, no, no se puede poner. En este caso, el ProVolt no. Existen otras aplicaciones de sensores para exteriores que pudieran funcionar de mejor manera. Uh -huh. Pero sí, el ProVolt es para uso interior. Muy bien. Perfecto. Pues este, sin duda que creo que es tema de, 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 de muchísimo uh, análisis. Creo que aquí Rosario va a tener que, que ponerse a estudiar muy fuerte junto con, con David para para acabar de entender y ofertar esto, estas opciones pues a, la, a, a nuestros clientes y, y poderlo digerir de una manera que sin duda la juventud lo, lo toma mucho más en serio, pero yo lo voy a aplicar y vamos a, vamos a ver, a hacer un ejercicio. Claro, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y seguimos eh, pendientes de cualquier duda o de cualquier requerimiento que tengan. Pues gracias a ti, Hugo, y muchas gracias a, a Leviton. Siempre tenemos muy buenos amigos ahí. Entonces, muchas gracias. Y este suspendemos ahorita eh, y nos preparamos para la siguiente.